¿Qué alcance nos puedes dar así brevemente? Ah, bueno, ahí mismo también en el laboratorio de la universidad se hacía transformación de derivados, ¿no? Desde embutidos, ¿no? Como lo que es el chorizo, salchichas, se hacía productos cocidos como jamones, ¿no? Ahumados como la cecina. Más que nada trabajamos con lo que era carne de cerdo, que era lo que podíamos tener facilidades, ¿no? Por la misma granja. También hemos hecho ciertos cortes, ¿no? Para venta como carne cortada, ya empacada al vacío. También hemos trabajado con ahumado de costillas, ¿no? En vino, en caprinos. Hasta en cuyas también hemos ahumado carcasas, ¿no? Empacado y se empacaba al vacío. Mira qué particular. Bueno, creo que ya podemos dar el inicio a nuestra capacitación, ingeniera. Deme unos minutos que voy a compartir el enlace de la transmisión de YouTube. Mira, puedo será grabado. Listo. Muy buenas tardes con todos los presentes en la sala y también en nuestra transmisión a través de la plataforma de YouTube del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Quienes nos acompañan también en las demás plataformas de línea, quien les saluda a Joaquín Amén Castillo, soy ingeniero zootecnista y en esta oportunidad les doy la bienvenida a la presentación de la charla virtual sobre leche de cabra y sus derivados, cargo de nuestra especialista en transferencia y tecnologías, ingeniera Maite Castro Monassi, quien actualmente trabaja en la Estación Experimental Donoso. Me confirma, por favor, si se puede escuchar bien. Maite, ¿me confirma si se escucha bien? Sí. Sí. Listo. Entonces, el día de hoy la ingeniera Maite nos va a explicar sobre los derivados lácteos, los derivados lácteos de cabras. Entonces, ingeniera, le doy pase, por favor, para que empiece con su charla. Tiene 40 minutos y después pasamos a una sección de preguntas de la gente que está escuchándonos el día de hoy. Adelante, ingeniera. Okay. Bueno, gracias por estar con todos. Y derivados, ¿no? Sí, es un enfoque ahorita amplio, ¿no? Para informarnos un poco sobre la leche de cabra, ¿no? Sus propiedades, cómo es su composición y qué derivados se trabajan o se pueden trabajar o existen. Bueno, el contenido más que nada es hablar sobre la definición de la leche, la composición, las características, ¿no? La calidad de la leche, qué beneficios se tiene, y los derivados, ¿no? Que existen y qué recomendaciones podemos tener a la hora de trabajar. La definición, ¿no? Se define la leche como un producto de la secreción mamaria, ¿no? De animales, de hembras sanas, que no debe ser adulterado, ¿no? No debe tener calostro, procedente de un ordeño higiénico, ¿no? De un ordeño higiénico.
No, no, que no sea interrumpido, ¿no? Y en hembras mamíferas sanas. La norma, hay una norma técnica peruana elaborada sobre leche cruda en cabra, que como definición indica que es el producto de la secreción mamaria normal de una cabra madre, luego de no menos de 3 días posteriores al parto. Lo que respecta a la composición, ¿no? La composición de la leche está definida por lo que es, bueno, el mayor componente que es el agua. Luego viene lo que son las proteínas, tenemos las grasas, el carbohidrato, la lactosa, vitaminas, minerales. En ese cuadro podemos ver tres tipos de leche, ¿no? De tres especies diferentes. La composición de la leche va a tener diferencias, ¿no? Respectivas a la especie, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta, ¿no? Al nivel de grasa, la leche de oveja es mucho mayor. Si podemos ver bien, lo que es cabra y vaca tienen cierto parecido, ¿no? Es muy parecido al nivel de proteínas, nivel de grasas, aunque es un poco mayor la leche de cabra. Sin embargo, vamos a ir viendo que en lo que respecta a las proteínas, ¿no? La estructura de las proteínas que se tienen en mayor y en menor cantidad sí va a diferir en lo que es la vaca y la cabra, ¿no? Por eso que vamos a tener ciertas diferencias, ¿no? Al elaborar ciertos productos. En lo que respecta a las grasas, también hay ciertas diferencias, ¿no? En lo que son los ácidos grasos que tiene la leche de cabra. Y lo vamos a ver a continuación. También en lo que son las vitaminas y minerales, ¿no? Hay, por ejemplo, la leche de cabra no tiene beta-caroteno, que son precursores de la vitamina A. Tiene lo que es la misma vitamina A. Es más fácil de poder consumir esta leche y tener mayor absorción de la vitamina A. También, como otra característica, el no tener los carotenos, se tiene una leche que va a tener cierta coloración específica, ¿no? Que es bien blanca. Y sus derivados son de color sí, blanco, a diferencia de los derivados de vaca o oveja que pueden tener un color medio amarillento. Bueno, como mencioné anterior, la falta de carotenos, ¿no? Va a dar un color característico, ¿no? A la leche y a sus derivados, ¿no? Que es un color blanco. También se tiene ácido graso de cadena corta, caprílico, caproico, que estos van a dar un olor característico, ¿no? A la leche y a sus derivados. Debe ser un aroma ligero a cabra, ¿no? Tiene un sabor medio picante, fuertecito, pero no demasiado, porque eso ya podría deberse a ciertos problemas en el manejo, como un problema en un inadecuado ordeño, o que no maneje bien mi leche, con el tiempo empiece a tener un aumento de microbios patógenos, ¿no? Y también hay ciertas propiedades tecnológicas en los derivados, ¿no? Que se van a ver influenciadas, ¿no? Por el tipo de proteína, ¿no? Por el tamaño de la proteína y también el tamaño de la grasa, que nos van a dar mayor rendimiento en lo que es quesos, ¿no? Al tener un mayor nivel de proteínas y además que tiene mayor cantidad de capa caseína, ¿no? Va a rendir más a diferencia de la leche de vaca, que tiene menor cantidad de capa caseína. En el tema, por ejemplo, del yogur, ¿no? Si hacemos yogur de vaca, de leche de vaca contra leche de cabra, vamos a darnos cuenta, sin añadirle, por ejemplo, ninguna sólido como leche en polvo, vamos a poder ver que la viscosidad es más ligera en el caso de la leche del yogur de cabra. Y esto se debe que el tamaño de la proteína, de las proteínas, es menor.
Ahora, estas mismas características las reflejamos en la parte de cuando una persona va, bueno, cuando voy a consumir este producto. Al mencionar que tiene mayor cantidad de ácido graso de cadena corta, ¿no? Y además el tamaño de los glóbulos de grasa es menor, ¿no? Se tiene una mayor digestibilidad. Cuando mencionamos también que la estructura de la proteína difiere, ¿no? La alfa-caseína, la S1, es la que se obtiene en menor cantidad en la leche de cabra, a diferencia de la de vaca, ¿no? ¿Esto en qué se ve reflejado? ¿No? Hay menor problemas de alergias, ¿no? Ahora las personas, desde personas pequeñas a niños, ¿no? Hasta adultos mayores, ¿no? A veces tienen ciertos problemas en lo que es el consumo de leche de vaca. No solamente que puedan tener alergias, ¿no? Sino también que la digestión se dificulta, ¿no? ¿Por qué? Porque el glóbulo de grasa tiene que ser más grande en la leche de vaca y por ende la digestión va a ser más lenta. La diferencia, ¿no? En este caso, que el glóbulo de grasa en la leche de cabra es menor, tamaño de la caseína también, eso también en qué afecta, en que sea, si tengo una mayor digestibilidad. Ahora, en lo que es calidad de leche de cabra. El tema de la calidad es importante porque debemos de recordar que la calidad de la leche se va a ver afectada por diversos factores. Ahorita los vamos a ir mencionando. Como una guía, se está tomando los datos de la norma técnica peruana, que nos habla sobre, por ejemplo, valores en la parte de calidad nutricional. Como la parte grasa, un mínimo debe tener 3.5, sólidos no de 13, ¿no? La proteína mínimo de 3.1, la acidez, que lo vamos a ver más adelante, entre 0.14 y 0.19, de gramos de ácido láctico, la densidad entre 1.027 a 1.039, y la siguiente, y bueno, esos vienen a ser pruebas también de calidad higiénica, ¿no? La acidez, la prueba de reductasa, ¿no? Que nos va a indicar, por ejemplo, qué tanta carga microbiana tiene nuestra leche. En el tema de la acidez, es una prueba que nos va a reflejar de manera indirecta la contaminación, ¿no? Que tiene la leche. Se recomienda que esté entre 14 y 19 grados Dornick, ¿no? Si la leche como resultado no nos da una menor acidez, podría indicar que leche de cabra que tiene algún problema como mastitis, ¿no? O que tenga quizá un problema de alteración de la leche. Cuando tengo leche con mayor acidez, es decir, pasando los 19 a grados Dornick, puede indicarme que tengo una posible contaminación microbiana. Puede ser porque he realizado un relleno adecuado, ¿no? Porque en el transporte o en el almacenamiento de mi producto, o sea, de mi materia prima, ha sido inadecuado también. ¿Cómo se realiza la acidez? Se tiene una base, lo que es el hidróxido de sodio. La leche se le coloca 9 mililitros de leche cruda. Bueno, se usa una pipeta. Se colocan 3 gotas de fenolftaleína, que va a ser nuestro indicador. Y se va a hacer una titulación. Lo que se consuma, esos mililitros se van a trasladar a lo que es el grado Dornick.
Y eso es un indicativo, ¿no? Voy a ir, va a ir cayendo, ¿no? El hidróxido de sodio a la leche hasta que vire el color. De lo que es el color medio blanco, va a tornarse un color ligeramente rosado, un rojo grosero. Ahí es cuando debo de parar y tomar la medicina. En lo que viene a ser la densidad de la leche, ¿no? Esto también es una prueba, la cual se relaciona con la cantidad de sólidos total. El aproximado de el rango no recomendable es que esté en 1.027 a 1.079 gramos por mililitro. La leche con menor densidad puede ser una leche con que haya sido añadida, le hayan añadido agua. Y si tengo una leche con mayor densidad, puede ser también que sea por la probable contaminación microbiana. Pero también tenemos que tener en cuenta que la densidad va a variar, varía según la raza que yo esté, que yo tenga. También varía según el tipo de alimentación, la etapa de producción. La alimentación es un factor que puede modificar en este sentido el porcentaje de grasa. Y además de modificar, aumentar o disminuir la cantidad de grasa, a lo máximo podría cambiar un grado porcentual. También tiene otro efecto en la leche. Puede dar ciertos aromas, ¿no? Que quizá no sean los que se desee, ¿no? Como derivado, o quizá ciertos aromas que sean agradables. Esto se va a dar más que nada cuando el animal consume pasto. Y también la etapa de producción. Cuando mi animal, por ejemplo, mi cabra, está ya al término de su etapa de producción, es la leche más concentrada. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es la calidad, ¿no? Que se da a través de la leche. En ese sentido, vamos a ver que hay ciertas enfermedades, ¿no? Que pueden pasar por la leche. Esto sería, se conoce como enfermedades zoonóticas. ¿Qué vienen a ser las enfermedades zoonóticas? ¿No? Son aquellas que se van a poder transmitir entre animales y seres humanos. Pueden ser parásitos, virus, bacterias y hongos. ¿Hay alguna importancia en este sentido? Sí, es un tema que puede generar problemas en lo que es salud pública, en la parte de la crianza, es decir, mis animales pueden estar enfermos y van a tener una menor, hay un menor rendimiento, ¿no? Productivo, y también afecta al rendimiento de mis derivados. Afecta también el comercio de productos y la percepción del consumidor, ¿no? Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Cómo podemos prevenirlo? En este caso, manejo adecuado en la parte de producción, o sea, con calendarios, cuarentenas, mantener informaciones, etcétera. Y también con un manejo adecuado en la parte de transformación. ¿De qué enfermedad estamos hablando específicamente para la leche de cabra? Es de la brucelosis, ¿no? Es una enfermedad causada por la bacteria, la Escherichia melitensis, que se contrae, en este caso, por el consumo de leche y quesos no pasteurizados. En sí, el contagio es por contacto de animales enfermos y de las personas con el animal enfermo. Se pueden contagiar ya sea por secreciones del animal y también
¿no? Por la ingestión de la leche y derivados que han sido realizados con leche cruda, no pasteurizada. Al pasteurizar, se elimina la bacteria, la brucelosis. Es por eso que en este caso se recomienda que la leche de cabra sea pasteurizada, que es diferente también a hervir la leche. ¿Por qué? Porque todavía se está erradicando la brucela, ¿no? Si hay zonas que son libres de, se podría tener la posibilidad de trabajar sin pasteurizado. Sin embargo, para eso debería ser tener un control riguroso, ¿no? Para que yo pueda decir que estoy elaborando productos inocuos, ¿no? Es decir, que al consumirlos, ¿no? No genere ningún daño. Pero entonces, regresando a este tema, es importante que yo pueda realizar una pasteurización. Ahora, en el tema de los derivados, ¿no? Vamos a hablar de diversos tipos de derivados. Uno de ellos, por ejemplo, son los derivados de dulce de leche. Acá la idea del derivado, o sea, es realizar, es una leche que se va a azucarar y por el proceso térmico, ¿no? Por efecto del calor, va a ir reduciendo la parte del agua, del leche, ¿no? Entonces, se tiene lo que son las natillas, jengibre blanco, toffee. ¿De qué me sirve en general realizar derivados? Los derivados son una forma en la cual yo voy a poder darle más tiempo de vida a mi producto primario, en este caso la leche. Además, yo puedo añadir, le doy un valor agregado, ¿no? En este caso también lo que voy a hacer es aumentar el valor de mi producto, voy a tener una mejor ganancia. Puedo manejarlo de esa manera, me da posibilidades de que en el caso, por ejemplo, de que el precio de la leche baje, ¿no? O haya un problema logístico, ¿no? Hubo lluvias, ¿no? Se bloqueó una carretera, etcétera, ¿no? Puedo yo elaborar estos derivados y me van a dar facilidades para poder mantener el producto por más días, ¿no? Y poderlo utilizar más que nada. En lo que es la leche, otro tipo de derivado lácteo que tenemos, ¿no? Son los productos fermentados. En este caso es el yogur, que creo que todo el mundo lo conoce también. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se obtiene? Es una leche que se va a coagular, ¿no? ¿Cómo es que se coagula? Se da bajo, se coagula por la fermentación de dos bacterias, el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus. Para poder yo llamar yogur a mi producto, debo haber añadido estos dos microorganismos. Y lo que ellos van a hacer con la leche con el azúcar de la leche, es usar el azúcar y como metabolismo, el metabolismo de las bacterias van a botar el ácido láctico. Y eso va a hacer que mi leche empiece a acidificarse y se produce una coagulación. Posteriormente, lo que yo puedo hacer es, lo puedo frutar o puedo hacer que esta fermentación se realice en sus mismos recipientes, ¿no? Que es un yogur aclanado. Puedo hacer un yogur batido. El yogur natural, que viene a ser el yogur sin azúcar, con un ligero sabor ácido. Puedo frutarlo, ¿no? De diversas frutas
las más conocidas como fresa, mango, o puedo también hasta utilizar frutas nuevas, ¿no? Que se están usando, o como la lúcuma, que es una fruta peruana, se puede usar ahora, se me ha ido el nombre de esta fruta, el, bueno, se me ha ido el nombre, que es una de color rojo con pepitas negras. Hay diversas facilidades. En este caso, por ejemplo, la viscosidad, ¿no? Del yogur de leche de cabra va a ser menor comparado a la leche de vaca. También vemos que ahora el mercado se está abriendo, también hay una tendencia al consumo de productos artesanales. Y con lo que se estuvo comentando al inicio, ¿no? Sobre ciertos beneficios que trae la leche de cabra, ¿no? Ya sea que es más fácil de digerir, ¿no? Se recomienda para personas que quieren consumir lácteos y a veces la leche de vaca le genera ciertos problemas, ¿no? Pueden consumir estos productos. Entonces, están buscando, ya buscan y ya compran también productos en base a leche de cabra. Entonces, ya hay presentaciones de litro, medio litro, vaso, el vasito. Y están costando hasta 15, 16, 17 soles, ¿no? El litro. Eso sí, en este caso, el yogur es un producto que debe sí o sí mantenerse en refrigeración. Y un buen producto podría durar mes y medio, 2 meses, si se realiza la manera adecuada, se sigue es unas buenas prácticas, ¿no? Y se evita la contaminación, un yogur podría durar hasta 2 meses. Otro derivado, ¿no? Que creo que es el que tiene mayor importancia en el tema de la leche de cabra, es el queso, que se trabaja en mayor cantidad, ya sea acá en el Perú y a nivel también mundial. Entonces, el queso es un producto, ¿no? Elaborado también de la coagulación de la leche, pero en este caso voy a yo añadir una enzima que va a trabajar con la proteína de la leche y la va a coagular. Tenemos quesos frescos, que es el queso más simple, ¿no? Es un queso que tiene una alta cantidad de humedad, no tiene una costra, ¿no? Y no se madura. Luego, ¿no? Tenemos los quesos madurados. Que son los quesos madurados, son aquellos que, un ratito, son aquellos que después de su elaboración, ¿no? Falta que llega a tener un proceso de maduración, como estoy indicando. ¿Qué pasa en este proceso de maduración? El queso va a estar a cierta temperatura y cierta humedad, dependiendo del tipo de queso que desee hacer, ¿no? Y va a haber en en ese tiempo ciertos cambios. Ciertos cambios en la composición de la grasa, en la composición de la proteína del queso, se va a modificar. ¿Y qué va a generar? Va a generar ciertos sabores, ¿no? Unos aromas típicos, un sabor diferente. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un queso fresco y un queso madurado? El queso fresco siempre me va a rendir más. ¿Por qué? Por el contenido de humedad, el queso madurado tiene un menor rendimiento, pero también es una forma de poder yo mantener mi producto, ¿no? Que pueda durar 2, 3 meses y mientras que lo estoy madurando y sacarlo a la venta. ¿Qué facilidades me puede dar yo manejar diferentes derivados, ¿no? Un queso madurado?
que si ya más o menos conozco, ¿no? Por ejemplo, las fechas en las cuales yo tengo una menor cantidad de producción de leche y igualmente tengo una alta demanda de derivados, yo puedo trabajar quesos madurados, ¿no? Cuando tengo mayor cantidad de leche y botarlos en las fechas en las cuales estoy bajo en producción. Entonces, esa venta es como una entrada también de dinero en en los momentos en los cuales yo pueda tener problemas económicos o problemas o bajas en la producción, ¿no? En sí, el queso se realiza utilizando cuajo. Hay cuajo natural, cuajo vegetal también. Se usa la sal. La sal ayuda en este caso, uno, a preservar el producto. También ayuda a mejorar la consistencia, un poco de la consistencia del queso, que es un poco más firme. También puedo añadir el cloruro de calcio, ¿no? Porque al pasteurizar la leche se pierde parte del calcio, se va en el suero. Y lo que hago yo es añadir cloruro de calcio para recuperar parte de ese calcio y para que me mejore la estructura de la cuajada. Sin embargo, no necesariamente lo debo de usar para tener un queso firme. Últimamente, si no me equivoco, el cloruro de calcio es un producto controlado, entonces ahí se dificulta también conseguirlo. Sin embargo, por ejemplo, en ciertas zonas no se usa el cloro de calcio. Tampoco he estado utilizando el cloro de calcio ahora último, ¿no? Se tiene igual un queso fresco de buena consistencia, lo que es el queso de cabra. También podemos adicionar cultivos lácticos hasta para el mismo queso fresco y los madurados. El cultivo láctico me va a ayudar a acidificar la leche y la cuajada va a tener mejor consistencia. Otra cosa más, el rendimiento, ¿no?, del queso se va a ver afectado por el nivel de proteína. Como mencionamos, por la capa caseína, y el rendimiento sí se ve afectado por el nivel de proteína, lo que es un queso. Entonces, ahí, en este caso, si yo también quiero tener un negocio, o miras a una quesería, debo también de ver que mi ganado, ¿no?, mejorarlo para que me rinda, para que me dé altos niveles de proteína. Por ejemplo, ahora, ¿no?, se está dando ya la presentación a nivel comercial del queso fresco empacado al vacío. Mejora la presentación, ¿no? Es una barrera, ayuda a proteger a mi producto en todo lo que yo pueda tener el tiempo de transporte, la manipulación, ¿no? Es más práctico que usar esas bandejas con film, ¿no? Porque si estamos hablando de un queso fresco, pues va a desfilar. Y también se malogra más rápido. Ahora también, otros derivados, ¿no?, que tenemos es la leche pasteurizada. Ah, también hay personas que están buscando el consumo de lo que es leche fresca y pasteurizada. Y ya se tienen presentaciones, ¿no? Por ejemplo, una de esas es en botella plástica, otras botellas de vidrio, ¿no? Y además también ya hay otra industria, por ejemplo, ¿no?, que trabaja, ¿no?, con leche en polvo, cabra, y también esta leche en polvo
se usa muchas veces en lo que es el área de cosmética. Y también se están realizando fórmulas para infantes, para niños, ¿no? Para bebés. ¿Por qué? Porque muchos a veces tienen el problema de que tienen una reacción alérgica a la leche de vaca. La leche de cabra no tiene una composición similar en la parte proteica a la leche humana. Por lo tanto, al consumir esta leche, la de cabra, es más fácil la digestión y a veces hay menos problemas de alergias. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar? Hay que recordar que la leche es un producto de alto riesgo, por lo cual el manejo debe ser adecuado. Es decir, antes del ordeño, que viene a ser toda la parte de manejo, afecta al animal, sí. El mismo ordeño en sí, ¿no? Tener unas buenas prácticas de ordeño, ¿no? Uno de los problemas es ordeñar en el mismo corral, ordeñar o a nivel del piso. Estoy muy cerca al polvo, a las heces, y todo este polvillo, ¿no? Al ordeñarlo pasa y se queda la leche. Como es tan finito, ¿no? No puedes, por más que yo filtre mi leche, porque acá realizamos esa labor, ¿no? Sacamos a las cabras del corral, las subimos a un brete, hacemos lo que es la limpieza de la ubre, del pezón, ordeñamos, filtramos esa leche, ¿no? Porque siempre hay impurezas, los pelos del animal, ¿no? A veces puede ser un trocito de tierra que se cae. De la ubre, ¿no? Todo eso afecta. La leche, como la carne, son productos que van a agarrar muy fácilmente los aromas de los cuales estén en contacto, muy cerca. Y también después del ordeño, después de haber realizado mis buenas prácticas, ¿no? Después de haber ordeñado, ya tengo la leche, ¿no? En buenas condiciones, debo de, lo ideal es refrigerarlo. Una leche, ¿no? Que esté de buena calidad, es decir, haya realizado un buen ordeño, ¿no? Y yo la refrigero, puedo mantenerla 2, 3 días, ¿no? Una refrigeración entre 0 a 4 grados y se va a mantener en sus características, no se me va a acidificar. Otra cosa más, ¿no? Recordemos que las características de la leche también se van a ver afectadas por otras cosas como la raza, ¿no? El número de partos, en qué etapa de producción estamos, la alimentación, el manejo sanitario y las enfermedades que puedan tener el animal. La calidad inicial también de la leche es lo primordial. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta que no podemos mejorar a lo largo del proceso de transformación la calidad de la leche. Lo ideal es mantener esa calidad, pero no vamos a mejorarla a lo largo del tiempo, ¿no? O se mantiene o baja la calidad. Gracias, ingeniera. Bueno, hay un sinfín de preguntas. ¿Puedes poner, por favor, tu primera lámina? La primera. Bueno, empezamos con las preguntas de la sala Zoom. Ingeniera, nos dicen, ¿a qué se debe que el yogur de leche de cabra sea más líquido que el de la vaca? No sé si la pregunta sea la correcta o de pronto es al revés, si no me equivoco, ¿no? La viscosidad, ¿no?
se ve afectada por la proteína de la cabra. Entonces sí es ligeramente más, más líquida a la hora de yo batirla. Como mencioné, creo es por el tamaño de la caseína, es más pequeña, entonces nos da un yogur un poco más líquido, más viscoso. Lo que podemos hacer, ¿no? En este caso, es poderle añadir un poco más de cultivo, ¿no? Para que me dé para que se esté un poco más espeso. Ya en el caso que quieran agregarle sólidos, pues ahí sí se va a ver el efecto, ¿no? De una mejor viscosidad. Nos preguntan, bueno, nos piden un comentario de parte de tuyo sobre el hecho de que se haya declarado al Perú como libre de Bruselas. ¿Qué puedes apreciar al respecto? Ah, no estaba muy al tanto de ese tema. Sin embargo, igual, por más que se haya declarado, uno debe de siempre mantener cada cierto tiempo la revisión del estado sanitario de los animales. ¿Por qué? Porque, y no solamente de los animales, ojo, que debe ser en sí desde mis trabajadores hasta los animales. Si no tengo trabajadores, si soy yo el trabajador, desde mi persona hasta los animales, ¿no? ¿Por qué? En diferentes casos, ¿no? Diferentes tipos de producción. Si yo tengo una producción al pastoreo, por ejemplo, los animales salen, ¿no? Y puede ser que por ahí ha estado también otro ganado y haya un animal que esté contagiado, ¿no? Por las heces, la orina. Siempre va a haber alguna posibilidad. Entonces, por más que estemos declarados libres, deberíamos mantener un control, por lo menos anual. Bueno, nos preguntan también ya una pregunta mucho más puntual sobre la preparación del dulce de leche, ¿no? Muchos, te comento, pues muchos sabrán preparar yogur, preparar quesos, pero el tema de hacer un dulce de leche o incluso un toffee, ya es de una persona bastante experimentada. Entonces acá nos preguntan, ¿qué puedes recomendar acerca del tiempo de cocción para el dulce de leche? Ya, supongo que estamos hablando ahí de manjar, ¿no? Hay puntos, ¿no? En el caso que no tengamos ninguna herramienta para medir, ¿no? Porque podríamos trabajar con un refractómetro que nos mide, por ejemplo, los grados Brix. Ahí nos va a indicar la concentración de azúcar que debería tener el manjar, que está en 67 grados aproximadamente. Pero, ¿qué otros métodos podemos hacer? ¿No? Es evitar cocinar primero. Siempre tenemos que estar moviendo la leche. Cuando ya uno de ellos es, por ejemplo, cuando pasemos la cuchara o la paleta y se abra un camino, ¿no? Eso es uno. Y lo ideal de ahí sería probarlo, por ejemplo, en un vaso con agua, un vaso transparente, y colocar unas gotas de nuestro manjar. Cuando el manjar caiga en el vaso, ¿no? Y no se disuelva en el agua, implica que ahí está en su punto, ¿no? Si todavía se disuelve, es que le falta un poco más de tiempo que empiece, que evapore todavía un poco más. Y la idea es no pasarnos mucho tiempo desde ese punto, ¿no? Porque luego se va a cambiar un poquito la consistencia, va a estar más pegajoso, más duro. Ah, mira, bueno, todo lo que se gana con la experiencia. Nos comenta también sobre las pruebas de campo, ingeniera, sobre todo la rosa de Bengala con suero sanguíneo. ¿Qué tan aplicable puede ser en campo esta prueba? Incluso si es que lo queremos llevar un poco más allá, ¿qué tan probable es que un productor en el campo lo pueda realizar, constantemente?
Ah, bueno, de que se pueden hacer, sí, claro, porque ese sí es una prueba de campo. Ahí uno debería tener un poco de la parte técnica, es decir, que se les pueda dar una asistencia, ¿no? Para poder, dime. ¿Me escuchas? Sí, lo que pasa es que se te... Ahora sí, por favor, adelante con la respuesta. Ah, ya. Bueno, siento que a veces la señal no es muy buena y se corta un poco. Sí, se entiende. Por eso ya mejor he dejado de que dejes de compartir pantalla. Entonces, nos preguntaban sobre la rosa de Bengala, ¿no? ¿Qué tan recomendable y qué tan posible es que se pueda realizar como una práctica usual, ¿no? En campo. Se puede realizar como una práctica de campo. Ahí lo que tendríamos uno que tener es un poquito de la parte técnica, ¿no? Es decir, si no se me ha capacitado, voy a tener que capacitarme porque hay que extraer las muestras de sangre o hacerlo con un especialista, que sería lo ideal, ¿no? Un veterinario, un zootecnista, ¿no? ¿Para qué? Para poder sacar las muestras de sangre, ¿no? Y trabajarlas con el reactivo, más que nada, ¿no? Ahí en eso está también la experiencia, porque es realizar, sacar el suero, trabajar con el reactivo, ¿no? Y ver la reacción. Entonces, requiere un poco de práctica también, ¿no? Y de ciertos conocimientos técnicos. Entonces, a lo ideal, si se puede trabajar con un profesional, sería lo más adecuado. Nos comentabas hace instantes, para ser un poco redundante también con la pregunta y la respuesta, nos comentabas sobre la viscosidad del yogur y acá nos preguntan, ¿no? ¿Cómo se puede controlar la viscosidad del yogur de leche de cabra con la finalidad de que tenga una viscosidad semejante al de la vaca? Ya, ahí más que nada hay que hacer pruebas. ¿Por qué? Porque también los cultivos, dependiendo de la marca, difieren, ¿no? Hay cultivos que están hechos para un yogur bebible, que nos van a dar una viscosidad bien ligera, bien líquido. Normalmente usamos los que son para yogur batido, ¿no? Pero, como mencioné antes, depende, uno, del tipo de la marca a la cual yo estoy comprando. Dos, también puedo añadirle más cultivo, ¿no? ¿Para qué? Para que me dé mayor consistencia también. Y se me ha ido la cuestión. ¿Qué más? Ah, y en caso yo quiera trabajarlo, puedo añadirle también mayor cantidad de sólidos totales, que en este caso sería leche descremada, ¿no? En polvo. Ah, mira, y más o menos, ¿cuánto de leche produce una cabra y cuál es el rendimiento por litro de leche en comparación, por ejemplo, con la vaca cuando vamos a hacer un queso? Ah, ya. Bueno, la producción de la leche de cabra va a depender de si estamos hablando de alguna raza específica, ¿no? Si son criollas, va desde 1 litro hasta 4 o 5 litros, todo depende. En los rendimientos, así también voy a decir lo mismo, que depende. Pero, por ejemplo, en lo que es la leche de vaca para un queso fresco, está entre 1 kilo de queso, ¿no? Con 7 kilos de leche de vaca. Puede variar dependiendo, si estamos hablando de una Holstein, podría ser así. Si es una Jersey, ¿no? Que es un animal que está en sierra, que su leche tiene más sólidos, va a ser menor. Y en cabra puede variar, ¿no? También está entre 1 a 5, a 1, 4 y medio, más o menos. Recordar también, por ejemplo, que si yo prenso mi queso, ¿no?
o si yo voy a hacerlo un queso maduro, ¿no? Ahí el rendimiento también va a ser menor. Ya no sería, ya no hablaríamos, por ejemplo, de 1 a 5 para el queso fresco de cabra. Puede ser hasta 1, 5 y medio, 1 a 6, ¿no? En el caso, por ejemplo, que estamos aquí, cuando fui a Tumbes, ¿no? Hicimos dos presentaciones, ¿no? El queso que normalmente ellos hacen, ¿no? Y el queso con otro tipo de elaboración. El queso de ellos es un queso más seco, ¿no? Por ende también rinde menos, es decir, se usa más leche para tener 1 kilo. Sin embargo, en el queso que se hizo, que era de 1 a 5 más o menos. Sin embargo, sí, el resultado te indica que es un queso más húmedo, un poquito más suave también. Y ¿hay alguna particularidad en cuanto al uso del cuajo? O sea, te podría decir yo, ingeniera, yo tengo un mejor rendimiento de queso usando un cuajo natural que un cuajo de uso industrial, por ejemplo. O sea, ¿hay alguna particularidad en ese aspecto en cuanto al uso del cuajo? Sí, hay ciertas diferencias, ¿no? El cuajo natural trabaja bien rápido, ¿no? También el otro problema es que podemos tener variabilidad, ¿no? Cada vez que yo elabore ese cuajo, puede ser que lo use y no funcione para la misma cantidad que estaba, o sea, para la misma cantidad que normalmente está acostumbrado a hacer. De ahí, en lo que son los otros tipos de cuajos que yo puedo conseguir a nivel comercial, sí, también hay cuajos que van a ser más caros, ¿no? Pero ya la misma industria, ¿no? Te genera, por ejemplo, yo estoy usando ahorita un cuajo líquido que me está riendo bien, ¿no? El queso sale, la cuajada tiene buena consistencia, ¿no? Cosa que a veces con la pastilla no me funciona muy bien, pero también es un poco más caro. Ahora, ¿algo tiene que ver en este aspecto el hecho de que la leche esté pasteurizada o no para tener una mejor cuajada? ¿El hecho de que tú pasteurices la leche te va a ayudar a tener una mejor o una menor calidad de cuajada? Depende si tu leche es de calidad. Si no es de calidad, sí va a haber un efecto porque ahí tienes una leche con una contaminación, ¿no? Otra cosa también es que al pasteurizar la leche, ¿no? El aroma baja. ¿Por qué? Porque hay otra carga microbiana diferente. Igual siempre se va a sentir un ligero saborcito a cabra, pero no debe ser fuerte, ¿no? Como si estuviese comiendo tostado de mis animales. Debe ser un ligero sabor. Has comentado que con la pasteurización la percepción del sabor de la leche de cabras baja. Y baja ¿Es un poco. correcto? Mira, entonces, ingeniera, ¿hay alguna diferencia en cuanto a la temperatura para pasteurizar la leche entre la leche de vaca y la leche de cabra? ¿O el No, proceso de pasteurización es el mismo? no, o sea, es el mismo. Sin embargo, por ejemplo, para quesos se recomienda temperaturas no muy altas, ¿no? Para evitar generar más daños en la proteína. O sea, cuando aumenta la temperatura, la proteína se desnaturaliza, se va rompiendo. Entonces, voy a tener ligeramente menor rendimiento. Normalmente, en queso se trabaja a 65 grados por media hora, sino que a veces es complicado mantener esa temperatura, ¿no? Por media hora, dependiendo de la zona donde esté, dependiendo de la facilidad que tenga para enfriarla. Se puede trabajar a 72 por 10. Pero en yogur sí se, para yogur sí se trata de pasteurizar 85 grados, ¿no? Por 10 minutos.
El proceso de pasteurización, si bien disminuye la carga bacterial, me imagino que de agentes patógenos, pero también hay algunos agentes beneficiosos que se ven afectados con la pasteurización. ¿La leche de cabra tiene algunos prebióticos particulares? Prebióticos. Ahí sí, lo más probable es que no te podría dar esa respuesta. Sin embargo, los prebióticos y los probióticos, yo los puedo añadir también posterior a la pasteurización. Bueno, para no ser tan incisivo con las preguntas, ingeniera, nos preguntan por el tema del yogur, ¿no? ¿El periodo de incubación afecta en la calidad del yogur? El periodo de incubación. Sí, y además del el periodo es también ver la temperatura a la cual yo estoy incubando. Si lo incubo a temperaturas muy altas, ¿no? O sea, como 45, ¿no? Y me paso del tiempo, voy a tener un yogur que se va a desvelar más rápido. O se va a ver una capa, ¿no? De diferencia del suero con la parte sólida. Hay algunos, por ejemplo, hay literatura que recomienda pasteurizar, digo, incubarlo, ¿no? Temperaturas intermedias, por lo menos menores a 40, 40, 37, ¿no? Y que la incubación sea lenta y dice que también ayuda a mejorar la viscosidad del yogur. Ingeniera, ¿y el mezclar leche de vaca con la leche de cabra tiene algún efecto en cuanto al producto final, o sea, en el queso o en el yogur? ¿Hay algún beneficio en hacer este tipo de mezcla? Tenemos un beneficio también en el tipo productivo, ¿no? Me va a rendir más porque tenemos ahí más, bueno, más litros de leche, ¿no? Lo ideal también ahí sería evitar engañar, ¿no? Porque decir, sí, es leche solamente de vaca o solamente de cabra. Pero sí, hay quesos, por ejemplo, que se trabajan en combinación de dos leches. Bueno, ya para ir terminando con las preguntas, hay algunas preguntas que se han quedado en YouTube, ¿no? Para tomar unas que, o para descartar algunas que ya hemos respondido anteriormente. Una que me parece muy interesante ¿es rentable, bajo tu punto de vista, es rentable la producción de quesos de cabra frente a la producción de quesos de vaca? Ah, esa es una muy buena pregunta. Ahí, por ejemplo, el tema es bien importante porque el consumo de leche de vaca es bien fuerte, ¿no? O sea, la industria trabaja con leche de vaca, ¿no? La gente está acostumbrada a consumir leche de vaca. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero producir mi leche de cabra y derivados? Tengo que, además de solamente de producir, también tengo que ver el tema comercial, ¿no? Tengo que yo mismo enfocar en hacer un cherry al producto, ¿no? Beneficios de la leche, beneficios de los derivados. Y además, lo más importante es que yo tenga un producto de calidad, ¿no? Porque uno de los temas con lo que es alimentos, la percepción siempre es, ¿no? Como algo nuevo, me cae mal, y quizá no fue eso, pero digo, eso fue. Y a veces hay cierta percepción, ¿no? De no quiero comer queso cabra porque huele muy fuerte, no me gusta, ¿no? Otra cosa, justo que conversaba ayer con el ingeniero, me decía, ¿no? Que el mercado peruano está acostumbrado a ciertos quesos, ¿no? Un queso más que nada fresco y quesos de un sabor bien ligero.
En Europa, por ejemplo, se consume una gran variedad de quesos y son quesos con sabores fuertes, ¿no? Que acá no estamos acostumbrados. Entonces, también nosotros debemos de ver a dónde estamos destinando, ¿no? ¿Quién va a ser el consumidor final? Porque el consumidor final es el que uno, ¿no? Va a pagar por ese producto. Pero si se puede manejar bien, ¿no? Si se puede trabajar en conjunto, ¿no? Sí hay mercados que están pagando bien por productos artesanales, ¿no? Y que son de cabra, de leche de cabra. Solo que sí, va a ser un poquito más trabajoso, ¿no? Más chamba. Magnífico, ingeniera. Bueno, nos quedamos cortos con el tiempo para responder las preguntas. Yo sé que hay bastantes inquietudes. Para quienes estén interesados, la ingeniera Maite Castro se encuentra en la Estación Experimental Agraria de Donoso, en Huaral. Animo a quienes estén en las inmediaciones a visitar la estación. Y si de gustar mayor información, pues también los invito a visitar las redes sociales que maneja el instituto a través del proyecto Caprino Procap. Y pues indudablemente también invitar a los que estén en la sala a unirse a nuestra comunidad, en la cual estaremos compartiendo mayores alcances para que puedan participar de las charlas, ¿no? En el mismo sentido, invitarlos a nuestra próxima convención caprina, que va a ser el 13 y 14 de noviembre en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Para ello les estoy compartiendo el enlace de la para que puedan participar, puedan inscribirse. Asimismo, hacerles de su conocimiento que estas charlas son completamente gratuitas, no se entregan certificados. Y de desear el material que ha presentado la ingeniera, pues por favor escríbanos al correo administración-procap@inia.gob.pe. O también tienen la comunicación interna a través de la comunidad de WhatsApp. Ante todo, pues agradecer a la ingeniera Maite por su participación. Ha sido información muy valiosa para la comunidad, para los oyentes. Esta información, esta presentación va a quedar grabada en el YouTube del Instituto Nacional. Asimismo, agradecemos a los asistentes por su tiempo e interés. Hemos tenido una interesante participación tanto en la sala Zoom como en la transmisión en vivo. Y ante cualquier consulta, pueden escribirnos al correo investigación-procap@inia.gob.pe. Y antes de finalizar, pues aprovecho la oportunidad para invitarlos a seguir a Linia en las diversas redes sociales y estar al tanto de las capacitaciones y eventos que se vienen programando. Muchas gracias. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Ingeniera Maite, muchas gracias. No sé si tendrá alguna recomendación final para los que nos están oyendo. Bueno, el mundo de los derivados no es bien amplio, ¿no? Es trabajoso, ¿no? Porque hay que mantener ciertas condiciones, ¿no? Para tener un buen producto. Y además de eso, también es lo más importante, ¿no? Poder botar nuestro producto hacia un público que lo va a querer consumir. Y sí, toma tiempo, ¿no? Pero anímense, ¿no? Está el proyecto ProCap. Y esperamos que les apoye en las dudas y consultas. Y cualquier cosa voy a poner en contacto en las escrituras. Sí, por favor, comparta su contacto. Igual, invitar a los oyentes en la charla. El día de mañana tenemos nuestra siguiente presentación a las 3 de la tarde sobre crianza de reinas. Estaremos compartiendo los enlaces también el día de mañana. Ah, y Gracias, otra cosa ingeniera. más, que al Sí. final la leche es el resultado de todo un ciclo, ¿no? De actividades. Al final, en general es eso, ¿no? Más que nada, tener en cuenta que la leche es el resultado de mi manejo, ¿no? La alimentación, etcétera. Todo tiene un efecto, todo afecta. Eso sería todo.
Gracias, gracias ingeniera. Entonces, buenas tardes con todos. Buenas Nos tardes. vemos.